de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos en la Librería del Sur, Aquiles Nazoa, del Teatro Teresa Carreño, para hablar de un tema que nos tiene de verdad como obsesionados desde que uno de nuestros invitados lo mencionó cuando lo conocimos haciendo el programa de radio. Los libros y la radio tienen mucho que ver, y es el tema de los universos, porque es un tema tan extenso como cada universo, y entonces nos hemos puesto a ver que todo tiene que ver con los universos, a todo derivamos a la palabra universo. Nosotros mismos somos un universo andante, nuestros cerebros son universos, cada familia tiene como un cerebro familiar, cada ciudad, cada país, cada continente, cada mundo, y cada mundo relacionado con otros mundos es un universo. Y de eso queríamos hablar contigo hoy y con nuestros invitados. Carmelo Urso, en La bendición de Simur, Fábulas posmodernas, un libro que ganó el premio de literatura Estefania Mosca en 2017 y publicó Fundarte, dice, durante el libro, que dice que es un libro que simula ser un libro, que simula ser una obra literaria, dice, fíjate, tierra y tierra tienen su origen más lejano en una colisión de universos. En el multiverso, donde flotan y se expanden 100.000 millones de cosmos, ocurren de tanto en tanto algunos sucesos dignos de mención. Así, cuando dos universos chocan, suele nacer un nuevo cosmos. Tal alumbramiento es acompañado de una increíble explosión de energía. Al principio todo es luz en estado puro, con temperaturas tan altas que ni el más ardiente infierno imaginado por la humanidad lo igualaría. Luego, cuando el universo se expande y enfría, toma forma la materia. Este es un libro absolutamente loco que yo recomiendo que los papás lo lean y que después compartan con sus hijos según el grado de madurez algunos capítulos. Entonces cuéntame, porque yo siempre te hemos hablado de ese tema y hemos hablado de que es un tema que interesa a científicos muy estudiados y a personas que como tú están descubriendo desde la curiosidad el mundo. ¿Estás de acuerdo con que cada cerebro es como un universo? Bueno, la verdad es que sería complicado decirte, porque aunque sí podría ser un universo, podría ser algo mucho más pequeño y más complejo que eso. Más complejo que un gran universo, un cerebro, ¿verdad? Sí, pues. El autor Antonio Basanta, que yo estoy descubriendo ahora con un libro que se llama Leer contra la Nada, dice que la lectura alfabética es algo reciente, que el mundo se concibe diferente desde antes de descubrir la lectura alfabética, la comprensión alfabética del mundo. Tú estás en una labor docente estimulando la lectura permanentemente en la escuela, y allí hay mucho, cada niño es un universo, ¿verdad? Así es, María Alcira. Fíjate que realmente es sorprendente lo que cada niño tiene en su mente, ¿no? Y bueno, y lo que a veces creemos que nosotros somos los que le estamos enseñando a los niños, y terminan siendo los niños los que terminan enseñándole a todo el mundo dentro de una escuela, ¿no? Sí. Yo creo que bueno, eso es parte de lo que nosotros vivimos día a día como docente. Y bueno, para muestra tienes a Cristóbal acá, que bueno, que es una tremenda enseñanza escucharlo. Cristóbal y Sebastián, que Sebastián quién sabe si participará, porque él también tiene su universo. Él anda, está ahí acostado en su puff y no sabe si va a participar. Él es el hijo de Boris Castellano, ya ha participado con nosotros. Hay universos despelucados, ¿verdad? Como nosotros. Y hay universos de personas que decidieron no tener nada que ver con los cabellos. ¿Cómo es esta relación con él, que es un niño tan que es inquisidor, está viendo, está curioseando, está preguntando? No es un niño fácilmente manejable. Bueno, él básicamente desde que está chiquito, siempre ha sido muy observador. Nosotros hace mucho tiempo vivíamos en La Guaira y había un espacio donde siempre lo poníamos, y había un árbol muy grande. Entonces lo poníamos en el coche de él, y él siempre se quedaba viendo arriba y veía cómo se movían, ¿no? Era como analizando todo el movimiento del árbol y todo. Y bueno, siempre a veces tiene como que sus ideas de que, bueno, quiere ser científico, bueno, entonces tiene como que esas particularidades. Pero yo, sí, yo particularmente siempre lo veo que él siempre está como analizando mucho ciertas cosas, aunque pareciera que no estuviera, siempre está ahí. ¿Sabes que Leonardo da Vinci fue una de las personas que primero se dio cuenta, por estar observando como tú desde tu cochecito, que cuando el viento pasaba a través de los árboles, no todas las hojas se movían igual, porque cada hoja ubicada en distintos sitios y cada hoja de distinto tamaño tenía un movimiento diferente. Y entonces él decía que uno también tenía que celebrar la danza diferente de las hojas, así como celebra las diferentes danzas del pensamiento de los seres humanos. Tú tienes un chamo súper inquieto. Cuando estamos saliendo en la librería mediática, entonces él quiere ir a la librería mediática para donde la hechicera de los libros. Y ahora que lo tenemos aquí, entonces se esconde. ¿Cómo es eso, Boris? Bueno, Sebastián es un niño muy singular. Obviamente tiene una fuerte efervescencia de carácter, que creo que la heredó de mí. Pero tiene sus singularidades, es como los niños, ¿no? Muchas veces no se les puede establecer cortapisas, sino más bien orientaciones, que ellos van tomando en función de sus intereses. Obviamente hay parámetros que hay que fijarles, pero creo que es un proceso bien interesante, es como decía ella. Es un aprendizaje en doble sentido. Uno aprende, ellos aprenden de uno y uno aprende como padre de ellos. Es cierto. Es un fenómeno bien interesante, de verdad. Es cierto. Nosotros hemos querido compartir durante todo este programa que hacemos en la Librería del Sur, que es también un universo, porque está lleno de libros, que a su vez están llenos de cerebros que produjeron esos libros. Queremos compartir a lo largo del programa micros de la Fundación Leer.es de España, que se dio la tarea de convocar a niños y jóvenes de distintos colegios y escuelas para que en un minuto resumieran en grupos un libro que les gustara. Les invitamos a todos a hacer trabajos así para subirlos a tvlecturas.com, la televisora de los libros. Este que veremos ahora es sobre un anónimo de la picaresca española que se llama El Lazarillo de Tormes. Y mientras tanto, Sebastián, ahora sí, que estamos terminando esta parte, participa y quién sabe si en la segunda parte volverá a participar. Ya venimos con más de la Librería Media. Mi nombre es Lázaro de Tormes. Mi sobrenombre proviene del lugar donde nací, que fue el río Tormes. Mi madre y yo fuimos a vivir a una ciudad donde cocinaba a los estudiantes y lavaba su ropa. Un día, mi madre conoció a un ciego, que como pasábamos hambre, me ofreció que le sirviese de bebida. Era muy avaro y apenas me daba de comer. Un día me cansé de vivir con él y le engañé para que se diera contra un palo para poder escapar. Mi segundo amo fue un clérigo y como no me alimentaba decentemente, le robaba la comida, pero cuando se enteró me pidió. Más adelante tuve otro como el escudero pobre, el fraile de la Merced o el capellán. Después de todo ello, el arcipreste de San Salvador me casó con una criada suya y a partir de ahí comencé a ser muy feliz con mi vida. Bueno, ya estamos reflexionando en torno a los universos. Qué palabra tan poética, tan inquietante, tan inspiradora. Por ejemplo, Michel Ocelot, que es francés, él quiso explorar el universo de una parte de África, porque esto no es toda África, e inventó la película y los libros sobre Kirikú, un personaje, la verdad es que es totalmente loco, delicioso, lo hemos visto por Ávila TV, tenemos los libros también. Es un niño muy pequeñito, recién nacido, pero que sabe, con muchísima curiosidad y con empeño, solucionar los problemas de la aldea. No puedo mostrar todas las ilustraciones, porque en nuestro universo, ¿qué te parece si nosotros estuviéramos aquí sin camisa ni nada? Tú dirías, ¿y qué le pasa a estas dos, verdad? En nuestro universo se permite eso, en nuestra concepción. ¿Ah? A ver. Bueno, en los pensamientos. En los pensamientos puede ser. Y en este terruño donde vive Kirikú en África es normal que las mujeres estén sin la parte de arriba igual que los hombres. No, claro. Y en la playa prácticamente uno anda sin ropa. Pero si tú andas así como estás en la playa, en la Plaza Bolívar, ¿qué te podrían decir? Que eres, bueno, podrían llamarte loco o... Es una locura, ¿verdad? La concepción de los distintos universos. Y yo quiero preguntarte si te parece que como en Matilda, que es una, bueno, la hemos visto un millón de veces en la televisión y es una novela extraordinaria que le recomiendo a todos los chamos, Matilda de Roald Dahl. Matilda leía tanto que llegó a tener un poder hasta para mover las cosas. ¿Tú no crees que el que lee y sabe puede mover cosas? Bueno, no sabría decirte, no sabes. No sabría decirte si puedo. No te he movido yo a ti de donde estaba para que vinieras aquí, porque estamos hablando de libros y hemos leído muchas cosas. Ah, bueno. Eso entonces, ya es otro punto de vista. Ya es otro punto, ¿verdad? Ya es otro punto. Y este autor, fíjate, este autor tenía una enfermedad y no se podía mover, cada vez se fue reduciendo más en el movimiento. Su cerebro, en cambio, era un universo en constante movimiento. En expansión, sí, Stephen Hawking. El universo en una cáscara de nuez. Y este el título, yo no sé si yo te lo dije el otro día, pero es muy diciente porque el cerebro parece una nuez. Y él habla del universo en una cáscara de nuez. Porque tú tienes inquietudes de ser científico cuando seas grande, en este momento que todavía estás pensando qué es lo que vas a hacer de tu futuro. Bueno, pues porque siempre me ha interesado saber cómo ocurren las cosas. Y la verdad no soy mucho de creer que haya simplemente un Dios que lo haga todo. Me parece que debe haber una razón lógica. Sí, hay gente que piensa que la explicación está en la religión. De hecho, en Venezuela, que hay libertad de cultos, las personas que dicen que sienten que hay un Dios o un ser superior que puede solucionar y dar respuesta a todo, tiene una variedad, como está en este libro, una variedad de religiones para elegir practicar alguna de ellas. Y personas como Cristóbal piensan que esa no es la respuesta. ¿Tú qué piensas como papá? Bueno, básicamente, más o menos igual, porque yo también no soy muy dado dentro de las religiones, pero yo creo que cada quien tiene que buscar su propio camino específico. O sea, hay gente que está muy apegada a unas conexiones directas con una entidad superior, hay otros que buscan más la parte más lógica de bueno, ¿por qué se da esto? Bueno, porque está tal, no es que alguien lo puso ahí. Y hay científicos que combinan las dos cosas. Es ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Boris? Yo sobre ese particular tengo una teoría bastante singular, producto de mi propia observación. Ajá. ¿Cuál es la hipótesis? Que yo pienso que quizás no existe esa disyuntiva entre el pensamiento mágico religioso y el conocimiento científico, sino que quizás el conocimiento científico es un conocimiento comprobado, y lo que nosotros llamamos magia o religión son fenómenos científicos que aún no han podido ser comprobados. No se ha buscado, no se ha encontrado la respuesta. Exacto, si tú planteabas hace 100 o 200 años que el hombre iba a llegar a la luna, te iban a decir loco, cualquier barbaridad, pero el desarrollo consecuente de la ciencia en los siguientes años hizo que eso que parecía mágico, que parecía increíble, se convirtiera en una realidad comprobable. Yo tengo la hipótesis de que muchos fenómenos que atribuimos a la magia o la religión o el espiritismo o cosas por el estilo, son fenómenos científicos que aún no han podido ser comprobados por la ciencia y que por eso se le desacredita de esa forma. Quizás este tema de la magia y la ciencia son la misma cosa, solamente que hay niveles distintos de conocimiento y de comprensión de cómo funciona la lógica de cada uno. Claro. Bueno, claro, es más fácil simplemente decir que un Dios lo hace todo a intentar comprobar las cosas. Claro, es lo que yo digo, las personas, por ejemplo, buscan consuelo ante lo que no saben en un ser superior. Y eso quizás las inquiete menos. Bueno, quizás se inquietan menos que nosotros que estamos pensando de otra forma. Tú tienes la responsabilidad en un país en el que la educación, en un Estado laico, que la educación es pública, gratuita, de calidad y laica. Tú tienes la obligación de respetar todo el universo de creencias que toda la familia vierten en cada uno de los cerebros de cada uno de los alumnos de la escuela. ¿Cómo haces para que eso sea posible en la escuela? Bueno, yo creo que la base de todo es el respeto por las diferencias de cada quien y por las creencias de cada quien. De hecho, se vive a diario y es que nuestras escuelas están llenas de gente con diferentes religiones. Y yo creo que el respeto y la aceptación de cada religión creo que es lo fundamental para la convivencia desde el punto de vista escolar. Sí. Ahora, Cristóbal está viendo ahí los distintos tipos de religiones, hay muchísimas. A mí yo siempre la menciono porque me dio risa, en Estados Unidos hay como 250 religiones, y una es de la del espagueti, que se pone el espagueti volador, el plato de espagueti volador. Bueno, hay una iglesia en Maradona, en Argentina, y bueno, ahí lo digo para terminar esta parte del programa, porque en este libro que me ha gustado tanto y que vamos a compartir parte de esa entrevista que estamos haciendo para Radio Nacional de Venezuela con Antonio Basanta, que es el presidente de la Fundación Sánchez Ruy Pérez en España, y una de las personas más reconocidas en España en la promoción de la lectura, dentro del libro Leer contra la Nada, Él hace una referencia, fíjate qué historia tan bonita, de los tiempos antiguos, ¿no? Él decía que Heródoto hacía una historia en la que dos dioses o dos hijos de dioses se casaban, era Cadmo y Armonía. Y entonces todos pasaban a darle regalos, el tiempo, la distancia, el poder volar, no sé qué. Entonces, cuando vino el novio a traer el regalo a la novia, se hizo un gran silencio. Y el novio le dijo, pon las manos así que te voy a dar algo importante. Y cuando hizo así, cayeron como unas patas de mosca, ¿no? Dice el cuento. Y entonces eso eran todas las letras del alfabeto fenicio. Y Zeus se puso furioso porque dijo, con eso tienen el poder del mover el mundo, porque son todas las palabras, ¿no? Como que cada quien es una palabra. Hay un libro que también Antonio Basanta dice que es la metáfora de la lectura. ¿Tú sabes cuál es ese libro? Te lo digo en la próxima parte. Ya van a ver qué libro es la metáfora de la lectura. Se los voy a revelar en la próxima parte, así como Sherezade guardaba un poquito en las mil y una noches para la próxima parte. Bueno, le reservo para la próxima parte. Bueno, el libro en el que Antonio Basanta, en Leer contra la Nada, el libro que él cataloga como la metáfora de la lectura, es decir, como que encierra todo lo que es la lectura, es La historia interminable o La historia sin fin de Michael Ende. Este, no sé si tú tienes ese libro, no, si no lo has conseguido todavía, que yo te lo he recomendado. No, me pareció bastante interesante. No, este libro sí que no va para resúmenes, porque este libro es una experiencia de lectura. No sé si tú lo has leído, Boris. Este es un libro fascinante. Fíjense por qué, yo lo voy a mostrar aquí. Este libro tiene dos historias que se van contando al mismo tiempo, las dos historias se van contando al mismo tiempo y tú tienes como lector que ir leyendo. Ya se lo mostré a ustedes, ¿verdad? En rojo y en verde, esta historia, ¿verdad? Tú lo vas leyendo en rojo y en verde y tú como lector tienes que ir hilando la historia en rojo y la historia en verde para construir la historia. Por eso él dice que es una metáfora de la lectura, porque la lectura nunca se termina. ¿Tú crees que tú podrías leer todos los libros del mundo ahorita? Definitivamente no. ¿Y en la Edad Media, cuando había poquitos libros? Posiblemente no tanto. Tampoco, no podemos leer, ni podremos leer todos los libros que se escribieron, que se están escribiendo y se escribirán ni ahora ni nunca. Entonces, la lectura es una historia interminable. Este es un libro que a ti te puede fascinar. Si tú te conformas con un resumen, te vas a conformar con el filtro que otra persona hizo para ti. Y tú tienes el poder de hacer tu propio resumen. Solo así te enteras, claro, te enteras en la parte de atrás de qué se trata. Pues. Y Michael Ende también hace un libro sobre el tiempo. Momo, de Michael Ende, que ahora tiene un significado medio terrorífico porque es una cosa que están pasando por WhatsApp que es horrenda. Momo, en realidad, que es el nombre del rey de carnaval, del dios de carnaval, Momo, en este caso, es una niña que hace sentir a los demás tan importantes, escuchándolos, que aunque digan una tontería, ellos se sienten que son importantísimos. Y habla del tiempo. ¿Tú crees que uno puede aferrar el tiempo, detener el tiempo, que el tiempo no corra? No, bueno, a menos que lo veas metafóricamente, pero físicamente no. Es imposible, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para detener el tiempo, Boris, en la televisión? Que el tiempo a uno lo avasalla, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, hay quien define el tiempo como el movimiento de las cosas. Por eso es que a veces en las representaciones literarias la ausencia de tiempo es la ausencia de movimiento, como una ejemplificación de la falta de tiempo. Hasta ahí llego. Hasta ahí llega. Sigue él. Se queda sin tiempo. ¿Y tú? ¿Tú qué ves pasar el tiempo? Porque tienes un señalizador acá que vas viendo cómo va creciendo. Y yo lo veo cuando veo las fotos de los chamos, cuando empiezan a venir a la librería y pasan años y ya están en la universidad. Es como, son tiempos diferentes. Sí, sí, bueno, definitivamente sí, cuando tú ves que uno lo ve, uno cuando se ve al espejo dice, ah, bueno, no ha pasado tanto tiempo, más o menos estoy como igual, pero ves al hijo del otro y dice, no, ya, un momentico, sí. Pero... sí, hay gente que quisiera atrapar el tiempo como tal, porque siente que la vida como que se le va muy rápido, pero más bien en ese querer aferrarte te dejas pierdes muchas oportunidades, muchas otras cosas que si de lo que está pasando en el momento, exacto, ¿verdad? El presente. Y en el colegio, uno tiene que aprovechar el tiempo para lo pedagógico, para el entretenimiento, para la formación y también para no, enseñarle a los niños que hay tiempos para no hacer nada y uno no tiene por qué sentirse culpable por eso. Uno no tiene por qué estar haciendo una cosa cada rato. El tiempo que disfrutas perder no es tiempo perdido. Ahí está. ¿Lo usas en la escuela? No, bueno, en la escuela a veces más bien nos parece que nos falta tiempo. Ajá. ¿Okay? Porque están haciendo muchas cosas. Porque estamos haciendo muchas cosas. Y tampoco tenemos un determinante en utilizar el tiempo para lo que esté planificado. Si hay momentos en que tenemos que romper la regla, la rompemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en cuanto a si se puede o no se puede paralizar el tiempo, quedaría definido allí en qué momento sería bueno paralizar el tiempo de tu vida, en qué momento de tu vida, ¿no? Porque, por ejemplo, si paralizamos el tiempo, de repente no te puedes convertir en madre o de repente no puedes ver a tus hijos crecer. Claro. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros en las escuelas, en las instituciones. Adriano González León, que es un escritor importante para cuando tú seas más adulto, él decía que claro que podíamos paralizar el tiempo y las fotos. En las fotos nosotros paralizamos el tiempo, en los videos, cuando paralizamos el tiempo, en ese tiempo. En este momento que estamos grabando, este tiempo va a quedar guardado tal como nosotros lo grabamos. Y mientras tanto, el tiempo fuera va corriendo igual. Técnicamente no paralizas el tiempo, sino que lo guardas. Lo guardas, o sea, lo atesoras. Exacto, o sea, tienes un recuerdo de ese tiempo pasado para en un tiempo futuro poder sentir que lo vuelves a vivir con simplemente verlo o escucharlo. Y hay gente que juega con la vida y con el tiempo, como el libro de lo que los niños españoles han hecho un video sobre Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Vamos a verlo y venimos con más en un ratico con La Librería Mediática. Mi nombre es Víctor Frankenstein y me dispongo a contaros mi terrible y oscura existencia. Todos mis conocimientos iban encaminados hacia la creación de un nuevo ser superior, traspasando las barreras de la muerte. Los avances científicos me convertirían en un nuevo dios capaz de darle vida a la materia inerte. Recuerdo con gran dificultad los orígenes de mi existencia. Fui adquiriendo conocimientos, emociones y sensaciones que fueron modelando mi imperfecta naturaleza. ¡Maldito! ¡Maldito creador! Juré venganza. Malditos que hayáis sido, mi angustia fue superior a la vuestra. Moriré y jamás volveré a sentir lo que siento ahora. Hoy grabamos el programa en Librerías del Sur, Aquiles Nazoa del Teatro Teresa Carreño. Es una de las 60 librerías del sur que el Estado venezolano tiene a lo largo del país. Y es un espacio muy hermoso porque además de ser librería, tiene una tienda de discos. Es un espacio donde se presentan libros, donde se venden libros, donde se regalan también publicaciones y donde podemos hacer actividades como esta, como La Librería Mediática, que tantas veces ha hecho programas acá. Hablábamos de Frankenstein y el moderno Prometeo, que fue escrito en 1818, el mismo año que salió el Correo del Orinoco, el mismo año que Bolívar estaba haciendo el Correo del Orinoco, Mary Shelley estaba publicando Frankenstein o el moderno Prometeo. Y fíjate que lo que en esa época, lo que creo que tú decías, en esa época era una ficción, ahora hasta se hacen impresiones 3D de partes de seres humanos para ponerlas en seres humanos, prótesis. Yo no sé qué sientes tú, pero a mí me parece, por ejemplo, esto del tratamiento de que se hace la fecundación in vitro, se guarda congelada para que cuando la mamá quiera salir embarazada se le pone adentro de su barriga para que crezca algo que fue concebido 5 años antes. Es como inquietante, ¿no? Todo esto. Ese libro es interesante que lo leas a la luz de que fue escrito en 1818, no ahora. Bueno, sí, es un poco tétrico el hecho de hacer eso. Sí, pero... ¿verdad? Es tétrico. Y ese libro, que es muy triste, porque es dar vida a algo que no tenía vida y que no tiene sentimiento. ¿Tú has oído de Frankenstein, el monstruo? ¿Ah? Ese monstruo terrible que después se daba cuenta de que podía hacer daño y sufre por eso. Es una cosa impresionante. Pero hay otra cosa más inquietante. Hay algo que le atribuyen a Aquino, que le atribuyen a Borges, pero que no es de ninguno de ellos, y es el relato que Mark Twain, una anécdota que Mark Twain en Estados Unidos le dijo a Francis Scott Fitzgerald y que dio lugar a este libro que se hizo película hace poco, el curioso caso de Benjamin Button. ¿Qué opinan ustedes? Yo no digo lo que opino yo, pero ¿qué opinan ustedes? Y vamos de allá para acá. ¿Qué opinan ustedes de que el mundo fuera como este libro, que la gente en vez de nacer, concebirse, nacer chiquitico y morir de viejo, naciera viejo, se fuera volviendo más joven y llegara un momento que perdiera la conciencia y se desapareciera? ¿Qué opinan ustedes si el mundo fuera así? Bueno, sería interesante a nivel de que en teoría nacerías ya con todo el conocimiento que debes tener en la vida abarcado, pues, y simplemente vas como... Pero ¿y de dónde saldría ese conocimiento? Bueno, tú sabes que yo leí, en la casa yo tengo un libro de un escritor norteamericano que se llama Stephen Nachmanovich. Él es músico, violinista, y el libro se llama el free play, o sea, el arte de improvisar en las artes y en la vida. Sí. Y habla un poquito que sabes que hay una teoría de que los niños nacen como con un conocimiento que es, digamos, una pirámide invertida. O sea, en teoría que, bueno, que nacen en un solo punto y ellos van, digamos, se va expandiendo su conocimiento. Y entonces él dice que es el contrario. O sea, el niño nace, todos nacemos con una base de la pirámide de todo el conocimiento total y que la sociedad te va encajonando hasta que llegas a ser una cosa muy específica. Entonces quizás esto de Benjamin Button pudiera ser más o menos... Podría ser así. Yo también pienso, y también quiero cuando llegues aquí que estés bien enrollado, también pienso, ¿de dónde sale, Sebastián? Yo quiero que tú me digas, si sabes, ¿de dónde aprendió la araña a tejer la tela y que ahí iban a caer los bichitos para comer? ¿De dónde aprendió el gato que se tiene que estar mojando porque él no tiene sudor, parece? ¿De dónde aprendió el perro que tiene que sacar la lengua para estar todo el tiempo haciendo ese ejercicio? ¿De dónde sacaron los animales esa información? Porque yo se lo dije a la nieta de Isidoro una vez, entonces me dijo, bueno, se lo enseñó a su mamá. Y yo, ¿a quién se lo enseñó a su mamá? A su abuela. ¿Y a quién se lo enseñó a su abuela? A la bisabuela. Hasta que llegó un momento que le dije, ajá, ¿y a quién se lo enseñó a la tatarabuela? ¡Ah! Como que se quedó sin respuesta, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? Deberías hacer un nuevo programa que se llame Volviendo Loco a los Niños. Y a los adultos. ¿Verdad? Que es chévere enrollarse por eso. ¿Tú qué piensas? No, efectivamente, yo me pongo... Estoy ahorita pensando aquí lo que me estás diciendo y nunca me lo había preguntado, pero hay muchas cosas que uno realmente se pregunta, bueno, ¿cómo lo habrán aprendido, no? Yo creo que la naturaleza es muy sabia. Definitivamente. Ahora sí Sebastián desapareció, no lo vamos a ver más. A ver, sí. Ajá. ¿Tú qué dices? Primero, de ¿qué opinas si es mejor nacer chiquitico, que uno no se da cuenta de nada y ir adquiriendo conocimiento y poniéndose viejo, o nacer viejo y después ir perdiendo el conocimiento y que se te olvide todo y desaparecer sin que te des cuenta? Bueno, me parece que nacer viejo no sería muy productivo porque, no. Bueno... Sí, pero no, depende del punto de vista que lo veas, porque si te das cuenta, si naces pequeño, vas adquiriendo el conocimiento. Poco a poco. Exacto. Y cuando naces de viejo, o puedes ir adquiriendo el conocimiento también siendo viejo, lo cual sería un poco... Loco, ¿no? Sí, bueno, como lo de los animales. Sí, porque es que ya técnicamente ya estarías como muy grande y no sabrías nada, entonces sería como más difícil cuidarte y Sí, porque enseñarte, lo que tú hablas es que también uno estaría gastado del cuerpo, ¿no? Exacto, y además estaría cansado. El cerebro, cuando uno es más pequeño, el cerebro es mucho más grande, o sea, más que sea más grande, es que como se está desarrollando... es más como más fresco. Exacto, es más una esponja. Exacto. ¿Sabes qué decía Antonio Basanta? Quiero referirlo mucho porque lo voy a colocar en un programa después, que en el Museo de Londres había una exhibición sobre el cerebro, y entonces decían... pulse aquí un botón para que vea qué actividad estimula qué partes del cerebro. Entonces pulsó televisión, 5 partes del cerebro. Son creo que 52 partes. Música, 42 partes del cerebro. Entonces dijo, ay, voy a darle a leer, y yo he dedicado toda mi vida a la lectura. Pum, le dio a la lectura, se prendió todo el cerebro. ¿Ah? ¿Y qué piensas tú de eso, de lo de las arañas? ¿De dónde habrán aprendido eso las arañas y los animales? Es una cosa sin respuesta, no sé. Sí. Es muy inquietante saberlo, pero creo que la pregunta no es de dónde lo aprendieron, sino porque pareciera que ellos no hubieran nacido con eso. Pero me parece que la pregunta sería de dónde salió la vida, porque creo que si descifráramos eso, sabríamos cómo fue que aprendieron todo y cómo es que los animales saben tanto. Claro, y eso hasta ahora... Mira que le han dado y no se sabe. ¿Sabes que pudiera haber un paralelismo con este libro de Benjamin Button? Sí. ¿Sabes que en las religiones orientales ahí dicen que bueno, el alcance de digamos la máxima espiritualidad se basa en deslastrarse del conocimiento? O sea, a medida que tú te vas, o sea, todo lo que eres aprendido, más bien tienes que quitártelo encima porque realmente liberas a la verdadera persona que entonces quizá bueno esto es un poco como eso, bueno, empiezas como todo un conocimiento y vas como eliminándolo hasta que quedas un ser que no tiene. En este caso, esto es una novela gráfica que hicieron sobre el cuento, ¿no? En este caso era más inquietante todavía porque era un solo ser humano que había nacido viejo y que se iba poniendo joven, entonces oye, la esposa iba creciendo y él se iba poniendo más joven, los hijos iban creciendo, se iba poniendo más joven, todos alrededor, hasta que llegó un momento que él iba a perder su conciencia, claro, y la persona que lo quería lo sabía. O sea, es verdad que es toda una locura. Estas son las cosas que Mark Twain, más allá de sus propuestas infantiles y juveniles, hacía como ensayista, pero que en la sociedad de hace más de 100 años en Estados Unidos no se atrevía a publicar, porque lo iban a perseguir. No es como ahora que nosotros decimos lo que nos dé la gana y nadie nos va a perseguir, o no lo vamos a permitir. En esa época no había como defenderse. Me encanta que te quedes enrollado, pero después desenróllate, porque la vida no es rollo, la vida es también disfrutar que no tenemos respuesta, saber que no tenemos respuesta ante muchas cosas, ¿verdad? Y liberarse por eso. Quiero agradecer en este momento a la profesora María Elvira Gómez Ramos, que me envió sus libros de adivinanzas, que son una bonita forma de entretenerse un rato, adivinanzas ilustradas, que están muy lindas, de Editorial Nuevo Día, son 200 adivinanzas, un libro sobre los gatos de su familia, en este caso los gatos de su prima, que también está muy bellamente ilustrado, pues estos son temas que no nos enrollan, sino que son temas de nuestra cotidianidad, y estos temas que también nos pueden enrollar si queremos. Duendes, hadas y encantos de la Sierra Falconiana. ¿Habrá duendes? ¿Habrá hadas? ¿Habrá encantos? ¿Serán inventos? ¿Qué será? Ah, ya. Y ya venimos con más de La Librería Mediática. Vale, yo estoy aquí súper enrollada porque Sebastián no ha salido casi en el programa. Sebastián, vente para acá conmigo, ¿no quieres? Él poco a poco se ha ido acercando, él ha salido en la feria. ¿En la feria del libro vas a venir en vivo? Puede ser, ¿verdad? Si hay dinosaurio. Si hay dinosaurio. En la feria del libro tendremos un dinosaurio para Sebastián para que se anime a salir. En este libro, La joven de las naranjas, de Justin Gardner, hay un diálogo de cartas del papá del niño y del niño que consigue esas cartas del papá, y una reconstrucción de la historia a través de cartas y de lo que el niño vive en ese momento. Este también es un libro que se lee así como que uno tiene que armarlo. Y en estos libros que me dieron a mí de la Universidad Bolivariana, hay universos que ahora resumimos en un código QR. Son libros que podemos descargar de un código QR, que a mí eso realmente me inquieta, porque yo sigo pensando que lo más bello es tener una geografía de libros de papel, libros que están en unas portaditas y que podemos descargar de códigos QR. Pero yo quiero terminar regalándoles a ustedes esto y proponiéndoles las actividades que nosotros, con las que nosotros diseñamos la librería mediática, que es el método medios de comunicación y lectura. Nosotros observamos que todo lo que está en los libros lo puedes ver fuera, y todo lo que está fuera lo puedes ver en los libros. Tanto música, dinosaurios, teatro, televisión, ciencia, los seres humanos. Entonces yo publiqué este libro, para la escuela, para ti, Boris. Ay, gracias. Yo publiqué este libro en El Perro y la Rana. Fue un libro en el cual están las primeras ideas desde la cual surgió la librería mediática, que después se fue ampliando, no solamente con programas de niños, sino también con programas para adultos, para lectores de todas las edades. ¿Y en qué consiste eso, Sebastián y Cristóbal? En hacer el ejercicio permanente de ir del libro a la televisión y de la televisión al libro, del libro al cine, del cine al libro, del libro a la música, de la música al libro, y de convertirte, ¿qué? ¿Qué? ¿Alto qué? Gato. ¿Ese sí te gusta? Ah, bueno. Del cine al libro, de los animales a los libros. Es decir, que no veamos a los libros como algo extraño, sino que los libros contienen todo y nosotros contenemos todo lo que está en los libros. Yo siempre repito algo que decía el rumano Mircea Cărtarescu. Nosotros leemos y leemos hasta que pasamos de la lectura, del leer a la lectura. Siempre lo decimos. Entonces, quizás eso les sirva a ustedes para hacer actividades en el colegio y ya tú te has dado cuenta de que es muy diferente lo que tú descubres por ti mismo a lo que otras personas te quieren imponer. ¿Cuál es la diferencia entre eso que yo te digo? Si tú solamente haces lo que yo te digo y no haces lo que tú piensas que se debe hacer, ¿cuál es la diferencia de eso, de ser actor o ser espectador solamente, de solamente ver? Bueno... Una de las diferencias es que jamás sabrás, o sea, una de las cosas que podrían pasar es que jamás sabrás lo que se siente hacer una cosa si no la experimentas por tu propia cuenta. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Y tú qué dices? Bueno, lo más bonito es hacer las cosas por ti mismo, ¿no? No solo... Claro, aprovechar la experiencia de los demás, pero cónchale también uno. Claro, y bueno, hay mucha gente que se deja influenciar por lo que dicen los demás, sin ni siquiera probar o intentarlo. Yo creo que hay que atreverse a hacer las cosas. Claro. Tú, Boris. Boris es muy observador de la realidad, muy estudioso de todo el acontecimiento diario para verterlo en algo que pasa todos los días y que tiene que estar vivo en la televisión. Eso es muy difícil. Además, yo la otra vez lo felicité porque había un evento difícil en el país y Boris estaba con una prestancia allí esperando que el presidente de la República saliera a hablar por cámara y dándonos tranquilidad a todos. ¿Por qué? Porque él había hecho un estudio, él había leído El Mundo y después nos expresaba lo que él había leído. Si otra persona te hubiera dicho, Boris, lee esto, no hubiéramos sentido lo mismo. ¿Qué piensas tú de eso, Boris, como periodista? Sí, yo creo que la diferencia entre lo que te mandan a hacer y lo que tú haces es el libre albedrío, ¿no? Y del libre albedrío se deriva la motivación, que quizás es la energía que te mueve a hacer las cosas. Hacer las cosas aun cuando sea completamente irracional, que es otra de las variables que tiene la motivación, claro, que muchas veces no es lógica ni es calculada, pero obviamente la diferencia es el cielo a la tierra, es muy significativo. Sí, sí. Por eso es importante hacer lo que uno le gusta, ¿no? Claro. Pues en la medida que haces lo que a ti te gusta, tienes una motivación ilimitada y da nacimiento a muchas cosas interesantes, sí, más que simplemente cumplir una orden. Tú dices algo importante, mandar a hacer. Yo creo que uno de los errores más graves de la escolaridad, y eso lo dice Rob Medina, es que se ha escolarizado la lectura y no se ha lecturizado o lecturalizado la escuela, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dicen, descubre, mira lo que te estás perdiendo, nosotros vamos a buscarlo. Pero si yo te digo, mira, me haces el favor para el próximo programa, te lees todo este libro, te aprendes esta página, sí, mira, qué fastidio, no lo vas a hacer. O sea, qué diferencia, ¿verdad? Bueno, por lo menos a mí me pasó en cuarto y quinto año de bachillerato, para mí fue muy diferente, porque cuarto año fue terrible porque yo sufrí horrores, nada, no entendía nada de lo que leía. Y en quinto año fue un cambio, o sea, drástico, porque bueno, sí tuve que empezar a entender un poco más y empecé a realmente disfrutar lo que estaba leyendo y a entenderlo, porque Claro. Pero no era de que léelo, léelo y apréndetelo, sino era más bien ese concepto. Mira, ¿están difíciles las adivinanzas? No, más o menos. Más o menos. Vamos, leemos una. Bueno, esta, a ver. Okay. En la comida de los pueblos hay un acompañante principal que simboliza el alimento de cada día en particular. Ay, ¿qué será? Vemos la respuesta. La respuesta está en un dibujo, me parece. El pan. El pan. Ah, no, pero pusieron fue una plancha. No, el pan a la plancha. No, esta es otra. Sí, por la primera. ¿La primera cuál era? ¿La primera que era la plancha? Es un objeto caliente que a todos permite lucir vestido de punta en blanco cada vez que van a salir. Bueno, los que planchan, porque yo no plancho nada. Y si yo no siempre está tan guau. Ni el cabello. Nada, ni el cabello ni nada. No, absolutamente nada. Mira, vamos a terminar el programa no solamente compartiendo uno de los grandes de la literatura de Estados Unidos, que es Edgar Allan Poe, que ese es otro que es el terror. No sé si lo has leído. Yo tenía como 14 años y estaba leyendo, no sé si fue este libro, no me acuerdo, pero yo recuerdo que en una parte del libro decía, y ahora, sí, voltea, que no sé qué, que te va... Bueno, que yo te lo he contado. Tú me contaste en el primer programa de televisión. Pero ahora, en este libro que vamos a ver al final del programa, el corazón del autor es el propio corazón, como la conciencia, que pulsando y pulsando, hace que un asesino diga, ¡ay, no puedo más con mi conciencia! Pero para terminar el programa y ver ese trabajo, que yo les invito a todos a que nos manden videos también para ponerlos en tvlecturas, repito. ¿Ustedes creen, como dice ese libro, que podemos hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión? Sí, yo creo que sí, más bien, o sea, bueno, más bien yo creo que la televisión en cierta manera nos ha desviado un poco de lo que era el conocimiento más condensado y más, bueno, puede ser paradójico, más condensado, pero también más amplio que hay dentro de un libro. O sea, queremos todo predigerido, o sea, que un televisor nos dé cambios. Yo creo que lo que hay es que saber discernir, o sea, buscar el balance. Bueno, veo la televisión para entretenerme, pero leo libros para aprender y expandir también. O ves la librería mediática para buscar libros que te hablan. También. Sí, nos podemos hacer amigos de los libros mientras vemos televisión, Boris. Claro, eso sí, ese dilema creo que siempre ha existido, ¿no? Creo que se retroalimentan, porque si tú ves el origen de, por ejemplo, la fotografía, muchos apostaron que la fotografía iba a acabar con la pintura y no sucedió. Luego muchos pensaron que con la radio iba a acabar los libros, porque la gente iba a escuchar los libros y no los iba a leer, y ahora ambas conviven. Y cuando surgió la televisión, muchos pensaron que la radio iba a desaparecer y al final también están conviviendo todos. Creo que se retroalimentan y pasa muchas veces que uno ve una película que le gusta a uno y dice basada en una historia real y uno, cónchale, como que te quieres ir a las fuentes documentales para leer la historia completa del personaje. Entonces, puede ser una herramienta bastante útil más bien para... Mira, a ustedes dos les dejo una tarea. Les dejo la tarea, pero no es que es obligatoria, sino que les dejo la sugerencia, la curiosidad de buscar ese libro, de leerlo, hacer algunas actividades y cuando es, sin prisa ni nada, hacerlas en estos meses. Y el primer programa que grabemos en 2019 sea acerca de cómo fue la experiencia de ustedes con el libro, cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. ¿Qué te parece? Está bueno. ¿Sí? Buena idea. Sí, buena idea. Entonces, claro, invitan a todos, también invitan a Evaluna y a Andrea, que hoy no vino porque no estaba en Caracas. Aquel ojo me atormentaba. Ya no sabía lo que hacer, pero se me ocurrió una idea. Sí, una idea. Matarlo. Esa era mi idea, pero no de cualquier forma, sino metódicamente. Estuve yendo durante una semana completa a su habitación por las noches e iluminaba con mi linterna aquella cosa extraña que nunca me dejaba dormir. Era raro, porque aunque estuviese cerrado me entraba ese repelús de siempre. Tenía que hacer algo y rápido. Al séptimo día, después de que le iluminase el ojo, el hombre se incorporó lentamente. Estaba muy nervioso. Se podía notar en su latido del corazón. Era tan fuerte que hasta yo lo escuchaba. De repente todo se quedó en silencio. ¡Policía! ¡Abra! Pase, pase. Un vecino nos ha llamado porque ha escuchado un grito. Sí, he sido yo. Tenía una pesadilla. ¿Dónde está el señor de la casa? Se ha ido de viaje, pero no se preocupe, está todo en perfecto estado. El oficial seguía hablando, pero yo ya no le hacía caso. Había un ruido que me agujereaba el cerebro. El ruido seguía y se me metía cada vez más en la cabeza. No lo podía soportar. Me harté y grité. ¡Ah! ¡No puedo más! ¡Está ahí, debajo del suelo! ¡Yo lo he matado! Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.